el buen día ahora para nuestro meteorólogo. Guillermo Botero, ¿cómo está usted? Bien, Ceci, buen día, ¿cómo te va? Muy, pero muy bien. Me alegro mucho. Me desperté de buen humor, abrí la puerta y dije, mirá qué día por delante. El mejor de la semana. El mejor de la semana. Señor, sí. Guillermo, ¿acompaña el tiempo? Sí, creo que sí, creo que va a acompañar. No vamos a tener el calor de la semana pasada. Excelente. Creo que eso es bueno. Sí, es más, hoy, bueno, en la imagen satelital se alcanza a ir vislumbrando un poquito. Tenemos como un pequeño frente frío sobre la zona central del país. Lo que pasa por la Patagonia y sube. Exactamente, está ahí al norte, prácticamente en la zona centro, Mendoza, y hacia la zona después centro del país, hasta lo que es la zona Bahía Blanca, por lo menos, Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, ese pequeño frente va a ir pasando, donde nosotros lo único que nos va a ir dejando a lo largo del día de hoy una circulación definida del sur. Creo que eso va a ser un poquito lo que va a predominar, ¿no? Una cierta brisa del sur, que más que nada nos va a dejar a lo mejor un par de graditos menos, circunstancialmente en la máxima para hoy, 2 o 3 grados. La mínima creo que ya se produjo, porque ese vientito en hora de la madrugada empezó a producir una pequeña mezcla, como sí, por ahí se hace en esta hora. Y a lo mejor también un poquito brumoso, un poquito con tierra, circunstancialmente, puede haber en algún momento, pero creo que todo eso no empaña la situación y la condición de que, dentro de todo, las condiciones meteorológicas nos acompañan. ¿Un fin de semana con días más bien nublados o con días despejados? No, yo diría con sol. ¿Con sol? Yo diría con sol, sí. Creo que va a predominar el cielo ligeramente nublado. Mañana a la mañana probablemente va a estar más frío que hoy, en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque ya se va a acomodar este airecito un poquito más fresco. Atentos los que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, los comerciantes, ¿no? Que salen tempranito los sábados. Sí, creo que por ahí un par de graditos. Así como hoy puede bajar un poquito la máxima 2 o 3 graditos, pero mañana puede bajar la mínima 2 o 3 graditos. Bien. Y después, bueno, con sol, un día para disfrutar, el sábado. El domingo también, no veo mayores complicaciones. Y recién empieza a aparecer para el día lunes. Sí. Con el transcurso del día lunes, más hacia lo que puede ser la tarde, noche, algún aumento de nubosidad y alguna cierta inestabilidad. ¿Inestabilidad con agua o sin agua? Inestabilidad con agua. Con agua, bueno. Sí, puede haber, la inestabilidad puede estar asociada con la posibilidad de alguna precipitación, en forma aislada, en forma de chaparrón, pero esa inestabilidad se puede presentar también en la zona de cordillera. En la zona de cordillera, en la zona del llano, y hacia el este del país, hacia la zona central, hacia la zona de Córdoba, San Luis, por ahí, algunas tormentas pueden aparecer hacia lo que es el lunes de la tarde. Y fundamentalmente acá nosotros, más allá de que en el llano también podemos tener alguna inestabilidad, puede haber alguna cierta inestabilidad, valga la redundancia, en la zona de alta montaña, que no pueda dejar alguna precipitación, alguna ligera situación de mal tiempo en algún momento, y hacia lo que puede ser, insisto, lunes de tarde, lunes de noche. Y eso a lo mejor, como fin de semana largo, y por ahí hay gente que quiere cruzar la cordillera, exacto, se puede llegar a encontrar con el inconveniente que si viene a último momento, el día lunes, de repente tuvo alguna pequeña demora a consecuencia de ese pequeño mal tiempo que se puede presentar en ese momento. Especialmente entonces para los que regresan el lunes, la recomendación. Sí, hacia el día lunes, a partir de lo que puede ser la tarde, noche, puede haber alguna cierta inestabilidad. Hay que tener cuidado porque esa inestabilidad puede generar algún tipo de inconveniente con alguna precipitación de algún tipo de mal tiempo. Guillermo Botero, 11 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Les pedimos a los que pueden que remoloneen con alegría. Porque, que lo hagan. Vale la pena. ¿Sí? Que lo hagan, sí, por supuesto. ¿Quién puede que lo haga? Desde luego, fin de semana con buen tiempo por delante, al menos en el llano, con algo de nubosidad. Se viene el extendido, por supuesto, y la dedicatoria para un amiguito de la casa, para Sebastián, que el lunes 13 cumplió años, 11 añitos. Hoy se los festeja mamá, va a estar con todos los amiguitos, seguramente en la zona de El Bermejo. Sebas, que tengas un día precioso, que los pases muy, pero muy bonito. Suave tirón de orejas. Y escuchalo a Guillermo, que te cuenta el tiempo para hoy y para el fin de semana. Dale, Guille. Cómo no, muchas gracias, Ceci. Vamos a contarle el pronóstico a él y a todos los mendocinos que nos escuchan.
que para hoy día viernes dice, cielo algo nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 12, la máxima 26 grados. Mantengo para el día sábado, cielo algo nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 10, la máxima 27 grados. Pronóstico para el día domingo, cielo ligeramente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 13, la máxima 27. Y el pronóstico para el día lunes dice, cielo ligeramente nublado, algo inestable con poco cambio de temperatura. La mínima 13, la máxima 29 grados. Hoy el sol salió a las 6 horas con 24 minutos. Se va a poner a las 20 horas con 16 minutos. La luna se encuentra en su fase menguante. Y mañana, a partir de las 8 horas con 42 minutos, entra en su fase nueva. Guillermo Botero, completito con el dato astronómico para los que gustan saber en qué fase lunar estamos. ¿Cafecito para después de las 8 en Viva? Sí, como no, sí, muchas gracias. Viene muy bien con la mañana fresquita. Gracias a vos, Guillermo Botero, el pronóstico del tiempo con este trío, que también es encantador porque el lunes es feriado.